Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver cómo crear una secuencia de email marketing con Builderall. Comencemos. Listo, nos dirigimos a aplicaciones como siempre y nos vamos al drag and drop email marketing, que es el mailing board. Le damos clic y nos redirige aquí. Para crear una secuencia, primero debes tener en cuenta que ya deberías saber cómo crear una campaña simple, que esa lo hice en un video pasado, te lo muestro por aquí. Ahora vamos a hacer una secuencia. Para hacer una secuencia puede ser de dos formas. Una puede ser de aquí y te vas a secuencias de email marketing. Y la otra es das clic acá a campañas y te vas a secuencia de email marketing. Vamos a hacerlo por aquí. Secuencia de email marketing al lado izquierdo y nos vamos a campaña. Vamos a dar clic acá a secuencias. Listo. Ahora vamos a hacer una secuencia. Vamos a crear desde cero. Vamos a la parte de acá, secuencias. Vamos a crear nuevo. Damos clic ahí. Y listo. Nos aparece esta sección. Primero, para hacer tu secuencia debes tener en cuenta tu lista. Vamos a coger una lista cualquiera. A ver. Ya. Vamos a escoger esta. Cocina vegana. Y acá el título debe ser relacionado con la lista para evitar confusiones. Listo. Y acá abajo dice enviar solo para las campañas de autorresponder. Enviar solo a futuros suscriptores o enviar a suscriptores actuales y futuros. Eso quiere decir, si pongo esta opción, solo se le enviará esta secuencia a los futuros suscriptores. Pero si, como ves acá tengo dos suscriptores ya. Si yo quiero que esta secuencia se aplique a estos suscriptores, solo tengo que presionar esta opción que es aquí, que es enviar suscriptores actuales y futuros, para que también ya le llegue la secuencia a estos dos suscriptores. Pero yo lo voy a poner así, enviar solo a los futuros suscriptores de esta secuencia. Y le damos a acá en segmento, lo dejamos por defecto, no hace falta editar nada, y le damos guardar y editar. Y listo. Ya estamos listos para hacer nuestro secuencia. Acá, como veis, acá se pone el asunto que van a ver los suscriptores. Por ejemplo, esto es como esto. Si ves aquí, este es el asunto que se ve. Y este también, esa parte de aquí. Y acá es la parte central del mensaje, ¿no? El mensaje que le hacen enviar a tus suscriptores. Acá puedes escribir cualquier cosa, yo lo voy a dejar así porque solo es un ejemplo. Y acá en la parte de aquí dice estas opciones de campaña: enviar a futuros suscriptores, activar a estas horas. Acá puedes hacerlo, puedes programarlo por una cierta hora o dejarlo como defecto. El autorresponder después de suscribirse, después de abrir la campaña y ver las opciones, siempre es mejor después de suscribirse. Y acá de valorar el tiempo del autorresponder, ¿no? Puede ser, no sé, 5 minutos, un día, 0 días, o que sea al instante, en días le pones minutos, a los 0 minutos, a los 0 horas, semanas, ahí vas, pero es para programar una vez que se suscriba el lead. Y también puedes programarla por una cierta hora. Yo lo voy a dejar así como está. Que se active a los 0 minutos y le vamos a guardar cambios. Acá tú puedes editar el mensaje. Ahí se guardan los cambios. Acá tú editas todo el mensaje que quieres enviar a tus suscriptores. Y como ves acá tienes varias opciones que exactamente lo expliqué en el anterior video que voy a dejar por aquí. Cómo hacer un email simple a tus suscriptores. Ah, pero esta es una secuencia. Listo, acá tú editas el mensaje y no te olvides de cuando termine le das a activar. En esta parte de acá dice activar. Le das clic para que se active tus mensajes. Y listo. Así deben estar. Tienes que fijarte siempre acá que estén activos. Cuando esta palabra está en detener y en pausa, es porque está activo.
Ese es para que la tengas en cuenta. Y ahora vamos a crear otro email mark, otro email. Y en la parte de acá dice más. No te olvides de cambiar el asunto. Le vamos a agregar. Este sería el segundo mensaje de la secuencia. Si quieres más, también le agregas otro más. Le das clic. Y así vas a arreglar tu secuencia. No te olvides de poner los días en que se active. Por acá puedes poner, acá le puse a los 0 minutos. Acá le puedo poner a los un día después de suscribirse. Le das a guardar. No te olvides de activarlo. Acá también. Acá que sea los 2 días. Guardar. Y así se va a estar activando tu secuencia de email marketing para la lista que has escogido. Y listo, con esto ya puedes hacer tu secuencia. Ahora te voy a mostrar cómo puedes enviarte este correo a tu mismo correo para comprobar que todo el mensaje esté bien, como un mensaje de prueba. Para eso, este es otro algo adicional, pero con esto ya tienes tu secuencia, ya sabes cómo armar tu secuencia. Ahora vamos a ver cómo enviarnos un email de prueba. Nos dirigimos aquí en campañas. Ah, pero antes voy a modificar el primer email, que no le puse nada. Voy a modificar esto. Bien. Le voy a poner esto. Este es un email para ver que me llegue todo bien con los enlaces, para ver que todos los enlaces estén funcionando bien. Y acá el mensaje le voy a poner: acá le voy a poner lo mismo aquí. Primer correo electrónico. Y le voy a mostrar hecho. Listo. Ahora nos dirigimos a secuencia de email. Listo, ahora nos dirigimos aquí. Vamos a coger la secuencia que vamos a enviarnos una prueba del mensaje del email. Una vez pones la secuencia que quieres ver, le dices aplicar filtro. Ahora acá ves los 3 mensajes que he hecho. Este en forma de prueba. Y solo a uno le escribí un email. Acá, para poder verlo, le damos a pausa. Y listo, su campaña fue cambiada con éxito. Nos dirigimos al email donde le damos pausa. Este es el email que le damos, le di pausa y le vamos a actualizar campaña. Y aquí le damos a guardar y siguiente. Acá lo puedes ver el email en individual. Le vamos a guardar el siguiente. Acá también te puedes fijar que todo esté correcto. Tu email de remitente. El asunto. Y ahí está la parte de confirmación donde puedes enviarte un correo de prueba. Le voy a poner mi correo. Le voy a enviar prueba.
Listo, el correo de prueba se envía correctamente. Y en la parte de acá también puedes verificar tu puntaje de spam. Y listo, nos llegó el correo. Y aquí puedes verificar que todo esté bien, que los enlaces estén bien. Y que todo tu correo esté bien redactado. Esa es la forma como puedes ver un email de prueba. Y listo. Le damos a guardar y activar. Muy importante poner esto, guardar y activar. Así como puedes hacer tu secuencia de email marketing de forma sencilla. Y aparte también puedes ver tu email de prueba con ese sencillo truco que puedes hacer para verificar que tu correo esté correctamente. Y listo, espero haberte ayudado. Dale un like si te ha gustado, si te ha ayudado. Suscríbete. Cualquier comentario me escribes, te estaré respondiendo. Y muchas gracias por ver el video y nos vemos en otra próxima. Muchas gracias. Buenas vibras.